Hello, everyone. Hello, hello. How are you? Hello, ¿Bien tú? hello. ¿Se me escuchan? Yes. Yes. No. Me parece que tengo problemas de audio. Let me check. ¿Pero se me escuchan bien? Yes. Sí, yes. Okay. I don't know. Tal vez es porque viernes, right? Ya está cansado todo. All right. So, vamos a hacer el último esfuerzo. Okay, so here we go. All right, guys. So, let me share my screen. Ahorita les comparto. Denme un segundito. Okay, here we go. All right, so I have a question for you today. So we have a question. What is your favorite day of the week? Your favorite day of the week. O sea, el día. Día favorito de la semana. Yes. So the answer is going to be my favorite day of the week is. Y usted me dice, ¿cuál es el día que a usted le gusta? All right. So now, here we go. What is your favorite day, Reina? My favorite day of the week is Monday. All right. Awesome. You're the first person. Es la primera persona que conozco que dice que Monday. So good, Reina. That's the attitude. All right. And now, what about you, Gloria? What is your favorite day of the week? My favorite day of the week is Saturday. Saturday. All right. What is your favorite day of the week, René? My favorite day of the week is Friday. Okay, so today, right? Good. Now, what is your favorite day of the week, Alberto? My favorite day of the week is Sunday. Okay, and what is your favorite day of the week, Dennis? My favorite day of the week is Sunday. Okay, and let me check who else is here. Ah, los demás están de oyentes. So sad. The traffic maybe, right? Sí. Muchos están en tráfico. Hello, Enzo. What is your favorite day of the week? Mi sería como mi día favorito, ¿verdad? ¿O Yes. El día favorito de la semana. qué? Saturday. No, Saturday. no. Saturday. Okay, good. Thank you. All right, and here we go. Muchos oyentes today. Okay, espero que en algún punto se puedan conectar, guys. All right, so now here we go. And solo les recuerdo siempre los requerimientos, don't forget. En el caso de los permisos, guys, recuerden que nosotros no tenemos autorización para dar permisos. Ahí se los mencioné en el grupo, porque nosotros no podemos otorgarlos. Usted de vez en cuando puede estar como oyente, pero no todo el tiempo, right? Porque sí es necesario que participemos en la clase. Entonces, de vez en cuando, en ocasiones que ameritan, puede estar como oyente, pero nosotros, eso sí, dejárselos claros, no podemos otorgar permisos. Es parte de las políticas, ¿ok? So now, we have the class agenda, all right? So we have here daily routines and we have activity practice, all right? So, todo lo que empezamos a ver el día de ayer, vamos a reforzarlo el día de ahora. Vamos a tener examples y también el trabajo en hermana. So now we have to check the attendance, okay? So here we go. When you hear your name, you know what to do. Cuando escuches su nombre, ya sabes, right? So we start with Alma Griselda Valladares. Alma Griselda. No, Alma Griselda. Cristian Mateo Cruz. Present. All right. Denis Alexis Nolasco.
I am here. Okay, Edith Lisbeth Rogel. Not here. Enzo Antonio Martinez. I am here. Fátima Tatiana Romero. Present. Gloria Concepción Morales. Present. Hugo Roberto Ortiz. Okay. Juan Alberto Clavel. Present. Juan José Hernández. Present. Carla Guadalupe Moreno. Carla Janet Portillo. María Emma Galvez. Marlene Abigail Dimas. Marlon Gabriel Linares. Moisés Enrique Salazar. No, Moisés today. Oscar Ignacio Cornejo. Priscila Ivette García. Ah, she's in traffic. Ajá, okay. Reina Margarita Cortés. Present. Okay, René Liceo Cortés. Present. Okay, William Eduardo Guzmán. All right. Okay, so here we go. Okay, let me share the screen again. Ah, no, what happened? Okay. Here we go. All right. So we have to play a game today, all right? Vamos a empezar con un juego para recordar lo que estuvimos viendo el día de ayer. Okay, so here we go. Bueno, lo que hemos visto en general, all right? So, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver. En este caso, si se fijan, va una bolita amarilla. ¿Yes? ¿Ven la bolita amarilla? Yes. Yes. Okay. Donde la bolita llegue, a eso se refiere. En este caso, la bolita llegó hasta... ¿Hasta dónde? Arriba y después bajó, ¿yes? Entonces, ¿llegó a qué? ¿Qué tocó? ¿La TV? TV. ¿The bag o the chair? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay atrás del muchacho? También. Chair. Chair, right? Ajá, entonces digo... The chair... Y luego, después de la silla, utilizamos, it, si es the chair, ¿cuál la utilizo? ¿Is o are? La ex del Medio Oriente. Aquí is. Ajá, the chair is. Big. Y luego tenemos fat, big, big, long, hard, small. Big. Ajá, big, right? Okay, so like that. Ajá. Vamos a ver dónde va la bolita. Ok, so de, a eso es a lo primero a lo que se refiere. Donde llega la bolita, esa es la palabra. So let's go. Ajá. What is dishes. That? The table, glasses or dishes? The dishes. Dishes. The dishes are or it? Is. The dishes are or is? Ajá. Si digo los platos, are. Plural, are. Right? Are. Okay. Are. Ajá. Y tenemos dirty, fresh, broken, clean, and high. Clean. Clean es limpio. Ajá. Pero ahí está sucio. Ajá, so dirty. Dirty. Ajá. Dirty. Sucio. Okay. Good. Now let's check the next one. Okay. We have the plants, the trees, the food. The trees. The trees. Plants. Si fueran the trees, fueran? Árboles. Como el que tengo aquí atrás, right? Ajá, the trees. The plants. Ah, ah, so is that? Plants. The plants. The plants. Ajá. Okay. The plants. Are o is? Are. Are. Si digo las plantas, ajá, es are. It's are. Okay, and then we have new, wet, dead, good, loud. Dead.
What is the meaning of dead? ¿Qué significa? Dead? Machitas, muertas. So dead. All right. The next one. Okay, here we go. The dog, the tiger, or the cat? The dog. The tiger. Okay. A small tiger. Está chiquito el tigre, right? All right, so now. The dog is or the dog are? Is. And then? Dry, open, wet, sunny, or low? Sunny. Sunny wet. Es soleado. Wet. Wet, ¿qué significa? The meaning? Mojado. Mojado, yes. So, the dog is wet. The dog is wet. Okay, here we go. We have the cars, the skyscrapers, or the trees? The skyscrapers. The skyscrapers. ¿Por qué elijo esto? Porque the car significa... Carros. And the trees? Árboles. Yes. So, the skyscrapers, los rascacielos. So, the skyscrapers. Okay. Are or is? Are. Are. And then we have cheap, small, high, quiet, low. High. High. What is the meaning? Alto. Altos. Okay, good job. And now we go with the last one. The plants are dead. ¿Cuál es? Number five. Number five. The dog is what? Number five. Dog. The dishes are dirty. Number five. Okay. The chair is big. Number one. The skyscrapers are high. Number five. Okay, good job. So we're going to stop there. So good. And we are going to continue with the next part. All right. So now here we go. Como ya vimos todas las partes del simple present, se las puse en una sola lámina para que usted pueda tener claridad de la manera en la que van organizadas por positivas o afirmativas, luego negatives, and then questions. Para que nosotros podamos observar bien y podamos comparar la estructura. So we can memorize it, okay? So now, here we go. We go here in the positive or the affirmative. In the affirmative, ¿qué es lo que va primero en la afirmativa? Sujeto. La S significa subject, so don't forget, okay? So the subject. So, as a subject, I can have they. And then, okay, ¿y luego qué sigue después de they? Verb. En este caso, puede ser el verb be, pero podemos utilizar otros, right? So, en este caso, denme otro que no sea el verb be. Run. Okay, run. Ellos, they run. They run. And then a complement, una keyword. They run. Now a keyword. Usually weekend. Okay, they run. Usually. On the weekend. They run.
En este caso, sobre los de frecuencia, a veces, dependiendo de cuál sea, el orden cambia. En este caso, cuando usamos usually, lo ponemos antes del verbo. Pero ahí, esas son otras reglas, ¿ok? Esas las vamos a ver más adelante. Pero podemos decir, they usually run on the weekend. Ajá, eso es porque este es un adverbio de frecuencia, el usually. Decimos usualmente, ¿ok? Pero lo podemos dejar ahí para mientras, ¿verdad? Right? Como referencia para que ustedes vean que también se puede utilizar. Pero para efectos de esta práctica, solo lo vamos a dejar, they run on the weekend. Right? So good. And now, what happens if I have a third person? If I have a he. What happens? With the same verb. Vamos a utilizar la misma información. So he. After he. Runs. He runs. So what happens? ¿Qué sucede cuando tengo tercera persona? Se le agrega S, S, allá me olvido. Aquí lo tenemos arriba. Y S. Tenemos S, I, S o I, E, S. Depende del tipo de verbo que tengamos. Ahí tenían ustedes ya las reglas para que las puedan aprender, right? So we have, he runs, and then, ¿qué tenemos después del verbo? We have in the weekend. El complement. On the weekend. The weekend. Okay, good. So now, ¿qué sucede si yo voy a crear estas mismas, pero in the negative? Si yo las quiero convertir en negativa, entonces le voy a poner número. Right? So number one and then number two. Okay, so for number one. For the number one. ¿Qué es lo primero que tengo que escribir, guys? El subject. The subject. Y para la número uno, ¿cuál es el subject? They. So we have they. Y después de they, ¿qué tengo que escribir? Don't. En este caso, auxiliar. Y para they es don't. They don't, y luego el verbo? Run on the weekend. Run and the complement. On the weekend. They don't run on the weekend. Okay, now number two. So, he runs on the weekend in the negative? He doesn't. ¿Por qué uso doesn't y no utilizo don't? Por la tercera persona. Porque es tercera persona. Y siempre, todo el tiempo va a ir con doesn't. So, he doesn't, and then? Run on the weekend. Yeah. Okay. So now, ¿qué pasa si le agregó la S? ¿Está correcto o incorrecto? Incorrecto. ¿Qué le pasa al verbo cuando está un negativo? Se queda en su forma base. So, todo el tiempo va a quedar en la base form. Porque ya tenemos el auxiliary que está modificando mi oración. All right, good. So now, for the questions. So, for number one. Si yo quiero hacer la número uno en pregunta, ¿cuál es la estructura? En este caso, ¿qué va primero de la number one? El auxiliar, do they. Do they, luego el subject, y después del subject? Run. Okay. And then? On the weekend. And at the end? The question mark. Good. And now for number two. He runs on the weekend in a question. Does he? Does he?
La vamos a hacer, la vamos a hacer en afirmativa la pregunta. Ajá. Si la hiciéramos en negativa, sí sería doesn't. Ajá. Pero lo vamos a hacer en afirmativo. Ok. So, does he? Does he run? Does he run? On the weekend. On the weekend. And at the end? Question. Don't forget. ¿Qué sucede si a usted en los ejercicios que estamos haciendo de la tarea se le olvida ponerle question mark? O si dice tiene que ponerle un punto, por eso le van a salir malas. Ajá. Entonces hay que modificarlas para que nos aparezcan buenas. A veces por un detalle, o si le dice tiene que ponerle en mayúscula la primera, si usted la pone en minúscula se la va a tomar como mala. Así es que hay que verificar esos detalles, ¿ok? So guys, do you have questions about this? ¿Preguntas sobre esto? ¿Todo quedó claro? Like a chocolate. Pero el blanco, right? The white one. Yes. ¿Están seguros que quedó claro? ¿O todavía hay alguna duda por ahí, no? En el examen le preguntamos. Ok, en el midterm. Ya casi, el día 10. Ahora llegamos al día 8. So, el midterm lo van a tener que hacer el martes. Ajá. El martes, si pueden, después de la clase o el miércoles en la mañana. Porque esas notas las tengo que subir el miércoles en la noche. Ajá. Así es que hay que estar pendientes. Ok, ya vamos a chequear la plataforma por si todavía hay alguna duda. Me recuerdan antes que terminemos. Llegaríamos para poder revisar. Hasta la tarea de 10. Ajá, a la tarea 10 y después hasta el midterm. Okay. Hoy vamos a verificar. ¿El what? No va a funcionar la plataforma ese día. ¿Qué? ¿De casualidad se va a caer ese día? No, come on. Sí, solo 10 se van a sacar, I know. All right, so now. Okay, espero que le hayan puesto atención para esto. Eso sí les voy a indicar, para esto es práctica. Mientras más usted haga ejercicios, mientras más practique, ya no se le va a olvidar. Si ahorita usted no practica y vemos más contenido, lo que va a suceder es que se me va a confundir y va a decir, ay no, el inglés no me gusta, no es para mí, right? Pero muchas veces es que tenemos que dedicarle ese tiempecito extra para ya estar súper listo para el próximo tema. Así es que por eso les voy a mandar, si me queda chancecito hoy después de la clase o mañana temprano, unos ejercicios online para que sigan practicando y unos videos por ahí de los temas que hemos visto para que podamos reforzar. Así usted está el día de mañana o el domingo haciendo limpieza o está con sus hijos y ahí están viendo el video y ahí los incluye y todos están hablando en inglés, right? Así usted aprende y aprende su familia, so like that. Vamos a hacer esa práctica para que podamos tener todo súper claro y así a partir del día lunes ya continuamos con nuevos temas, ¿ok? So now, here we go. Ok, ahora, ¿qué sucede con las yes, no questions? ¿Cuál era una de las preguntas que acabamos de hacer? Ajá. Decía, do they? They run on the weekend. Run on the weekend. Uh-huh. Do they run on the weekend? Uh-huh. Entonces, ¿y la otra? Esta era de la uno, right? Number one. And now for number two. Does he run? Uh-huh. Does he run on the weekend? Uh-huh. So, what happens? ¿Qué sucede ahora? Yo puedo tener dos tipos de respuesta para esta pregunta. La primera es yes y la segunda es no. No. Uh-huh. ¿Qué sucede si yo tengo la respuesta yes, pero en la short form, o sea, la forma corta? Después de escribir yes, ¿qué tengo que ponerlo? Yes, they do. Okay. Yes, do. They do. They, they, they do. Do. Mm-hmm. ¿Y qué le falta ahí a esa respuesta? La coma. Coma. Ah, de coma. Coma.
Ajá, coma, y así como en la plataforma, after the you, el punto, right? Hay que verificar eso para que no nos la tome como mal. So now, if the answer is negative, si es negativa, what happens? No. No. Coma. No. They don't. And then they? They don't. Si hay una respuesta con no, siempre tengo que agregarle el negativo. En este caso, auxiliar con el not. Todo el tiempo. Siempre se lo debo agregar. Y ahora, ok. So, now, for the number two. Ajá. Does he run on the weekend? If I have the yes. So, after the yes. Next. Ajá. Yes. Yes. He does. Okay, good. So like that. ¿En qué nos tenemos que fijar? Siempre en la estructura, si es yes, vamos a escribir el sujeto y después del sujeto, en este caso, el auxiliar. El auxiliar que usamos en la pregunta. Y si es negativa, siempre voy a escribir el no, la coma, después el subject. Oh, what happened? Después el subject, and after the subject, the auxiliary plus the not. All the time. Para la forma corta siempre va a ir así. Sujeto, después auxiliar. Si es negativa, sujeto, luego auxiliar y not. All the time. Ok. Entonces aquí la clave es, usted se aprende la estructura, usted ya sabe tal cual como debe ir. Todo el tiempo va a ser siempre lo mismo. Ok. So, questions about this? ¿Dudas que tengan, guys? ¿Sobre las respuestas? ¿No? ¿Es claro? No. Ajá. ¿No está claro, Ángel? No hay preguntas sobre las preguntas. Ok, all right. No hay preguntas. Okay, guys. So now, right. So here we go. We have to make a practice. Okay, so. Oh, no, it's not this one. No, give me one second. No, it is. What happened? Sorry. Okay, here we go. All right, so we have question, the first question. She, and then we have a beer every Saturday. So, letter A, B, or C. Drinks, or drinkes. B. Which one? B. A B, why? B. Third person. Why? Because it's third person. Entonces tenemos que agregar DS at the end. Okay, good. And now we go with the next one. So we have he an apple every day for breakfast. He an apple every day for breakfast. So we have A, B, or C. A. Okay, A. Third person, right? Yes. Okay, so here we go. Now, he always his wallet when we go out. A, B, or C? A. A. A, B, or C. Okay. Awesome. Now, here we go with the next one. I to school by bus every morning. A, B, or C? No third person. Good. Now, we have three dogs.
A or B? Has or have? B. B. Yes, B. Ese lo vamos a ver más adelante, el verbo have. Okay, now, she loves to read, but she, romantic novels, A, B, C, or D? Sí. En este caso dice, ella ama leer, pero ella, novelas románticas. Sí. Sí. Ajá, pero a ella no le gusta, right? Ajá, now. I don't like his music because he very well. A, B, or C? B. Okay. Good job. And now we go with the next one. She is shy. Ella es tímida, right? She very much. A, B, C, or D? Uh-huh. A. She, A? A. Are A. you sure? B. She is B. Shy. Uh-huh. So? She, ella es B. tímida. Uh-huh. She, very much. A, B, B C, or D? Uh-huh. D. 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 Okay. Good. Now, the next one. The sun. The sun. Every day at 6 a.m. A, B, C, or D? The sun. Rise. Rise. Rises. Don't rise. Rise. Doesn't rise. A. Rise. A? El sol. Todos los días a las 6 de la mañana. A. B. Ok, los que dicen A, ¿por qué es A? Si yo paso the sun a un pronoun, si yo lo hago un pronombre, ¿qué sería? He. Ajá, ¿sería él? B. Ajá, ¿qué sería si lo paso a un pronombre? It. Ajá, porque es una cosa, right? It. Y es singular. Ajá, so, the answer is, letter? B. Rice. All right. So now, lo primero que tenemos que hacer es identificar. En este caso, si digo the sun, ajá, sería el sol. Ajá, el sol. Y si yo lo paso a un pronoun, ¿qué sería? Sería we. No. No. ¿Cuál sería? It. Ajá, it. Ok, ahora teniendo claro que es it, ¿cuál de las cuatro respuestas? A, B, C, or D. Ajá. B. Ok, mándenme la respuesta que creen en el chat, si creen que es A, si creen que es B, C, or D. Vamos a ver, let's check. That's right. Porque no se ponen de acuerdo. Okay, so let's check. Uh-huh. Okay, so B, 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 A, B. La traducción es el sol brilla todos los días a la el sol. La ajá, sale, el sol sale o se levanta, ajá. Todos los días. Todos los días a las 6 de la mañana. Ajá. En una oración afirmativa. Yes. Ajá. Entonces, rise. Rise. Es el verbo que usamos para referirnos al sol. Ajá, se levanta, rise. Entonces, si el sol es it, la respuesta es, vamos a ver qué dice la mayoría. Ajá, let's check. Entre A y B. ¿Por qué es rises? Porque como es tercera persona, aplico la regla, right? En este caso agregamos la S. Ajá, ok. So now, we have here the homework. The homework, la tarea difficult, la tarea difícil, but it really is a piece of cake. Pero realmente es súper fácil. Piece of cake, algo súper fácil. The homework. The homework, la tarea difícil, pero
Es realmente fácil. Entonces, we have A, B, C, or D. A. Ajá. A. A. Ok. The homework, si la paso un pronoun, ¿qué sería? It. Sería they. Ajá, sería it, right? Because it's a thing, es una cosa. Ajá, so, is letter? A. 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 Ok, good. Awesome. Me alegro, yo siempre sacan 10. Right. So now, here we go. Ahorita. Ahorita, no, en la tarea también. En el examen yo solo ponga 10. Solo 10. Awesome. So now, okay, so now what are we going to do? Ahora nos vamos a ir para los breakout rooms y vamos a trabajar en, creo que me salen en tríos, I think. Porque tengo muchos oyentes. Today. Let me check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, yes. No, me van a salir en. Let me check. En parejas me salen ahorita. Ok. So. No le he quitado el oyente al mío. Ah, ya. Yeah. Y cuando los mando me salen solo los nombres. Ahorita lo cambio. Let's change it. Okay, so here we go. Les voy a explicar qué vamos a hacer. So, guys, lo que vamos a hacer es, vamos a entrevistar al compañero, okay? ¿Y qué vamos a hacer? Usted le va a preguntar, ¿qué actividades hace en este caso sería en el día? Ajá, ¿qué actividades hace? Ah, no, sorry. ¿Qué actividades hace en su trabajo? For example, todas las actividades que usted hace, me puede decir usted, take calls, for example, take calls, ¿qué significa? Toma llamadas o hace llamadas, esa podría ser una segunda, make calls, si usted es el que hace las llamadas y no solo que las recibe. Luego, ¿qué otra actividad hace usted en el día? Puede decir, cualquier actividad que usted haga, ¿eh?, en su trabajo. Puede poner, por ejemplo... ¿Operaria? ¿Cómo se pone? Pero una actividad en específico que haga como operaria. No sé. ¿Revisar algo? I don't know. Ajá. Ajá, entonces tenemos que poner algo bien específico. Por ejemplo, así como la 1 y la 2, hacer llamadas, recibir llamadas. ¿Qué otra cosa podríamos poner? Crear revisar informes, documento. Sorry, revisar documento. Ah, ok, podemos poner check documents, y así vamos a ir poniendo, pero algo bien específico porque necesito que utilicemos verbos. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a poner ver pacientes, es un específico. Ok, en este caso le vamos a poner. Que sería atender. Ok, sería atender, recibir. O le podemos poner check también. Ajá, es uno de los sinónimos. Check patients. Check patients. Y así, cada una de las actividades que usted hace, si usted revisa algo en la computadora, si usted planifica algo, algo bien específico. ¿Por qué? Porque necesitamos utilizar verbos. En este caso, el verbo de la primera es take, de la segunda make. De la 3 y la 4 se repite, es check. Ajá. Entonces, esto nos va a ayudar para empezar a nosotros identificar cuáles son los verbos. All right. Entonces, de cada uno, usted va a entrevistar en donde usted esté en el room, usted entrevista a su compañero y usted va a escribir los de su compañero. Y así el otro, el del otro compañero, ¿ok? ¿Nos queda claro? Yes. Ok. Les voy a mandar el screen, creo que me sale más fácil. Bueno. Ok. Les voy a mandar ahorita el screenshot. Se los mando por WhatsApp. Creo que sale mejor. Okay. So now let me send you to...
Okay, llenar sistemas. Ya lo vamos a buscar, René. Ahorita llego ahí donde estamos. En los rooms. So now, here we go. Vamos a abrirnos para los rooms. So here we go. Okay, so we are going to have un aproximado de 10 minutos. So here we go. Entrevistarla, qué es lo que usted hace, cuáles son lo que usted hace en su día a día. Recording in progress. Hola, 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 hola. Ahora sí me escucho. ¿Cómo estamos, René? Oscar, perdón. Ideas. ¿Sí está aquí, Juan? ¿Ya? Sí, ahora sí, ahora sí. Okay. Hola, hola. Solo me faltan tres. No, a ver. No, no, nada, nada que ver. ¿A dónde trabajan? Ella está allá en San Gerardo, no sé si es Usulután o San Miguel, no sé cómo se llama. Ah, no, 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 no. Ah, pues no. Es de familia. San Pedro Mazaguat, ella. Ah, ok. Casualidad. Sí. Bueno, ¿cuáles son sus actividades? Por un momento, ahorita lo estoy escribiendo. Planta. Field system sería también lo mío. Field system. Field system. Field. Me dijo llenar sistema, ¿verdad? ¿O cuál era el verbo? Field. ¿O está mal? ¿Qué es en español? ¿Cómo sería? Lo que pasa es que hay en dígito partidas. Ah, ok. Partidas contables. Y también hay en otro sistema. Ok. Déjenme buscarlo. Vamos a ver. Fíjense que una opción me sale, ahorita se lo mando. Me sale como complete accounting papers. Porque tienen que ver con contabilidad. Ajá. Correcto. Ok. So, complete accounting papers. Papers. Ok, y ella decía de llenar bitácoras. Ah, ok. Será lo mismo, cumplir. Vamos a ver.
Yo llevo el control de bitácora, de orden, en planta. Ah, son cosas administrativas, ¿verdad? Sí. Ah, el suyo sería Phil Log Books. Ahorita ¿Cómo? se lo mando. Ahorita se lo mando. Phil, es que a veces depende del área, así es la traducción. Phil, Digo. ahorita se lo voy a mandar al chat. Se llama Fill Out Logs. No, no. Es nueva esa palabra para mí. Bitácora in English. All right. So we have it in the chat. Fill out. El verbo sería fill out. Es compuesto. Lleva dos partes. Fill out. Y luego logs. Que serían las bitácoras. Okay. Okay. Listo. Hola, hola. Hola. Vaya, entonces sería. Ahí viene. Ay, Dios. Y ya finalizó el tiempo. No, no, en ya. 3 minutos. Faltan 3 minutos. Take calls, make calls, check documents, and prepare financial reports. ¿Ya los compartieron el uno con el otro? En eso no, está. Todavía no. Ok, ahorita tienen tiempo entonces. Me le escuché dos, Alberto. Bueno, tres. Take call and make call. Y prepare financial report. También check documents. Check. Y pelear con la gente, ¿cómo se le pondría? Coach. Customer service. Atención a customer service. Miss, aprovechando no. que está por ahí. ¿Cómo diría realizar cotizaciones? Ah, ok. Creo que ayer lo del traductor lo mandó al chat del grupo y no me sale ahorita. Ah, ¿eh? En tip L. Ajá. Sí, pero fíjese que no. No me aparece. Como a veces depende de del área, hay que buscarlo como más específico. So, vamos a buscarlo en Google. Y para decir revisar, puede ser es, check, pero así es que como el que solamente, escribió. solo ese estaría utilizando entonces. En todo. Ah, Ajá. ok. Podemos buscar sinónimos también. Ahorita le paso la de to get a price quotation. Ah, eso es nuevo. Siempre aprendemos cosas nuevas. Es la idea. Ya, ahorita se lo mando. Ese okay. es el de hacer cotizaciones. Cotizaciones. To get a price quotation sería. To get a price quotation. ¿Y el otro cuál me habían dicho? Ah, el de check, right? Un sinónimo de check. To get a price quotation. ¿Cómo se pronuncia la última palabra? Quotation. Quotation. Um.
Para decir mis, cerrar negocios, sería make business. Ajá, sí, to make business. Pero se refiere a cerrar negocios para Como como acuerdos con otras empresas. ok, déjeme buscar. Porque esas sí son, definitivamente son otro tipo de palabras. Ya son específicas. Ajá. Para ahorita. Vamos a verificar. Check. Fátima dice que no escucha. Sí. Ella y yo somos compañeros y me dice que tienen problemas con la señal. ¿Quién? Tatiana, Fátima, Tatiana. Ah, okay. Es que ella viene Ah, de... no. Ajá, no está en casa, ¿verdad? Ah. Yo llegué antes, pero creo que ella ha tenido problemas. Señor, En el la misma viernes. empresa. ¿Perdón? Y como En la el misma viernes le empresa dije. son compañeros. No volví a entender porque habla al mismo tiempo que la misma. Estamos sincronizados. Yes. Sorry, Albert. En la misma empresa son compañeros. Sí. De hecho, ella revisa la documentación que yo le paso. Ah, cool. Tiene con quién practicar entonces. Yes. Bueno, no. No, no se ven. Somos áreas diferentes. Ah. Entonces, ese mis de lo de los cierres de negocios. Ahorita le digo, en un sinónimo de check puede ser look over. Ahorita se lo mandé. Okay. Fátima, si tiene problemas, sería que se desconecte y se vuelva a conectar. Pero creo que no escucha. Hola, hola. Si siente que no está muy bien el audio, puede desconectarse y se vuelve a conectar. Tal vez le ayuda. Sí, ahorita sí les escucho. Escucho. Ah, Ahorita sí, ok. ahorita sí. Y total, que a medias tenemos los tres. Hola. Finalicemos las suyas, Alberto. Ah, sí. ¿Cuántas tenía? Tres. Hacer llamadas, recibir llamadas. El customer service. Ah, esa. Ah, pero con una sería cinco. Eso se traduce como atención al cliente. Ajá, es ¿Sí? parte de. Entonces yo sería atención a proveedores. ¿Cómo es que era proveedores? Puede ser providers, Supply. no, creo que tiene otro sinónimo. Supply también Ajá. son. No, oh, sí, es cierto. Y como depende de Supply. las áreas, esos son los sinónimos que se ocupan. Ok, close business sería el para Close. cerrar. Okay, Close business. close. Hay otros, Boom. pero nos vamos a Pero ahí nos quedar vamos con a eso. quedar, ¿no? Ajá. Entonces, de Tatiana, de Fátima faltarían dos. Tati. Tenemos un minutito más, guys, so finish. Español, pero poquito. Wow. Ya sé, I'm here. Hi, teacher. Oh. Nosotros hablando de la vida, no para Ah, nosotros. vaya De los fuera, ya caminos de estamos la vida. a los caminos. Estábamos hablando, por ejemplo, de la reparación de dientes. Tus repare, no sé cómo se dice reparar. Puede Repar. ser reparation. Reparation. Ajá. Reparation. Y extracción de dientes, no sé cómo se dice tampoco. Teeth, si es dientes o diente. De Puede muela. ser de Diente diente. muela. Diente muela, no sé. De todo un poco. Ah, pero como son todos, ¿no? Podemos decir
teeth extraction. Oh. Ajá, teeth en general, dientes. Ajá, so teeth extraction, extracción de dientes. Y tú, de T-H-T-O-O-H. Es solo uno. Un diente. No sería así. Ajá. Sería T-O-O-T-H. Ajá, ese solo es uno, pero como si es cualquiera de los dientes. Y primero va, primero va el verbo y después el, lo que se hace. Ajá. En este caso, es, ¿cómo me dijo? Extracción de diente, ¿verdad? Sí, ajá, sí, teeth, sí. Ajá, teeth extraction. Ajá. Ajá. Ah, pues lo hicimos al revés, Enzo. Ajá, esas iban al revés. Ajá, depende de la actividad. Es más, Enzo es más complicado porque va, él resuelve problemas. I resolve technical, no sé qué. Problems. Ajá. Ajá. Technical problems. Issues with Steven. Issues. Ajá. Con doble S. Ajá. Sí, correcto. Ah, ok. En este caso podría ponerle, para ser más específico, problems. Problem. Ajá. Okay. Ajá, problem son sinónimos, pero se puede. Okay. Y también dice, I run the test to the Tigo apps. Yo realizo pruebas con la aplicación de Tigo. Okay, run test. Está bien así. Yeah. Y también hay meetings every morning. Mira, Gloria, Gloria Duda. ¿Ah? Bien fácil la de Enzo para las mías. Sí, y como tenemos que conocer el vocabulario del área, porque a veces no es. Eso le digo. Dependen los sinónimos. Ajá. Sí, no, no puede ser lo mismo. Ok, don't worry. So now le voy a dar otras indicaciones. So let's go. Ok. Hello, welcome back. All right, guys, so now, what are we going to do? Por lo menos, si no lograron terminar, pero por lo menos tres tienen, ¿yes? Tres de las cosas que hacen sus compañeros, ¿yes? All right. So now, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner, lo vamos a escribir en la oración. Si le tocó con una compañera, le va a poner ella, y luego le va a poner lo que hace. Ok, vamos a crear toda la oración aplicando ¿qué regla? La regla sí. Del affirmative. Ajá. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, en el caso de Enzo estaba con Gloria, right? Gloria de Cruz. Entonces Enzo va a crear las oraciones diciendo sí y luego lo que ella hace. Ajá. Y por el contrario, Gloria va a poner sí. Porque son las cosas que él hace. Y así todos quiero que ahorita me escriban tres cosas de las que hace su compañero. Pero le voy a poner así. Él, ¿qué es lo que hace? O ella, ¿qué es lo que hace? Y vamos a crear tres. ¿Ok? So right now. You have right now. Vamos a tener, let me check. Tres minutitos. Ahorita las escribí. All right? ¿Con qué words? Sorry? Con las keywords. Ajá, ya. Yeah. Sí. Okay. Sí, puede ser con keywords. Uh-huh. Puede poner every day. Si le dijo que todos los días hacía eso. Sí. Ajá. Ya. Yeah. Entonces la vamos a crear. Tres oraciones afirmativas. Disculpe, teacher, ¿qué vamos a realizar? Es que en el momento que estaba trabajando con Dennis, me saqué el internet, entonces solo tengo las cinco actividades que él me dio. Ah, sí, de esas,
Vaya, de esas cinco, usted va a seleccionar tres. Esas tres, quiero que me ponga así. Él hace, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la actividad que hace? Entonces va a crear usted la oración completa, con sujeto, con el verbo y el complemento. Okay, tres, okay. Tres, ahorita. All right. Sí. Good. Thanks. Ya le quedan 2 minutos. So, let's go. Gloria, aparte de hacer llorar a los pacientes, ¿qué haces? Make people cry. Traumarlos también. Les dejo sonrisas lindas. Ah, good. Así por la Joker. Cocidos hasta aquí. No. Nada que ver, ¿verdad? Malo este beso. Ahí hay un trauma con los dentistas, creo yo. Y eso que no me han quitado las cordales. Imagínense cuando me las quite. Oh. También quito cordales. Ahí está ya. Mayu, Mayu. Mucho gusto, cuídense. Así, okay. No, dígale usted, yo lo voy a tratar bien si viene conmigo. Sí, con mucho amor. Reina y yo lo vamos a tratar muy bien. Oh, eso es cierto. Ya ven. All right. So now, guys, 1 minute to finish. 1 minute y terminamos. Okay. Very good. All right. En lo que terminan, guys, vamos a verificar. Okay. Thank you, René. Gracias por enviarme estas. We are going to make the practice. Juan, si escucha, revisa el chat. Ah, Juan. Okay, so now here we go. Let me share my screen. Okay, vamos a verificar, guys. I don't like this background. This one. Okay. So now. Okay, estos son ejemplos de oraciones que usted también está haciendo. Ajá. ¿Por qué? Porque todos vamos a seguir la misma estructura. So now, we have number one, number two, and number three. Mm-hmm. So now, guys, let's shift logs. So now what happens? Y quiero que todos revisen eso ahorita. Okay? So pay attention. All right? So now, ¿qué dice la regla que tengo que tener primero? Subject. Subject. And after the subject? Verb. The verb in the present. Present. In the presente. Luego del verbo en el presente? Complement. The complement. Okay. So, what happens with the verb in the present? El verbo en el presente, hay terminaciones, que son S, E, S y I, E, I, E, S. I, E, S. Okay. So now, what happens? En el caso que nosotros tengamos un subject, tercera persona, ¿qué sucede? What happens? Le tenemos que agregar la S. Ajá, la ES o la IES. Depende del verbo. Yes. Ok. So now, ¿qué va a hacer usted con las oraciones que ya realizó? Usted va a verificar cuál es el verbo. So now, en el caso de she take calls. She take calls every day. ¿Cuál es el verbo, guys? Calls. Take. Sería llamadas es un verbo. Yo llamadas, tú llamadas. Ajá. Ok. So, acuérdense de eso siempre. Hay que aplicarlo, right? La conjugación. Si usted no está seguro, digan. Así. Me regala 5 minutos. Ya regreso. Ok. All right. So now. Que, usted eso es lo que puede hacer. Si no está muy seguro, por ejemplo, si tiene uniforme. Usted diga, no estoy seguro. Entonces diga, yo uniforme, tú uniforme, no, right?
No puede ser el verb. So, what do you do? Es la acción, right? In this case, she takes calls every day. Es tomar la llamada. Ajá, entonces sería take. Ajá. Entonces, en el caso de la primera es take. En el caso de la segunda, ¿cuál es el verb? She check uniform. Aquí también es con S. Uniforms every day. Check. Ajá. Ese sería my verb. And then in number three, she fill logs. En este caso, fill es completar. Ajá. So, fill. Ajá. Sería mi verb. So, pero ¿qué dice la última? Ella llena bitácoras. She fill logs. Entonces, ¿qué sucede? En el caso de tener un she, es un tercera persona. Third person. Entonces, esa es la parte divertida cuando hablamos del compañero o la compañera. Why? Porque todo el tiempo usted va a decir o él o ella. Entonces, siempre si usted habla de alguien, va a ser en third person. Si le piden hablar de una persona, right? Ya sea masculino o femenino. So now, what happens? Si yo tengo que es un third person, so now what happens to the verb? ¿Qué le pasa al verbo, guys? La letra S al final. In this case, va a depender del tipo de verbo, right? Pero en el caso de take, ¿cuál sería? Sería solo la S. She takes. She takes calls every day. Repitan conmigo. She takes. She takes. She every takes. Day. Tiene que ser. Takes. Every day. She takes. Calls every day. Calls every day. Calls every day. She takes calls every day. All right. And then she. She. Y luego, ¿cuál es el verbo? Check. A check. En el caso de check, ¿qué sucede? También debe de aplicar la regla. Entonces, ¿cuál sería? Como es un regular, sería el la S. She checks. Entonces decimos she checks uniforms every day. So now, repeat with me. Repitan todos. She checks. She checks. Uniforms. Every day. Every day. All right. And now with the last one. So we have she, and then we have the verb fill. También es un regular. Es un verbo regular en la en el presente. Entonces, también le voy a agregar solamente la S. Entonces digo, she fills logs. Logs. Repeat with me. She fills. She fills logs. Logs. Okay. Si aquí fuera he en vez de she, aplica lo mismo, la misma estructura que ya tenemos. Yes. Yes, right. ¿Por qué? Porque también es un third person. Entonces, siempre que hablemos del compañero o de la compañera, tenemos que verificar eso. ¿Es un he o es un she? Entonces, el verbo siempre va a cambiar. ¿Ok? So now, una de esas oraciones que usted hizo, quiero que me la escriba con negativo. Ahorita escríbamela con negativo y me le manda el chat. Right now. Elija una y escríbala en negativo. Y me la manda ahorita. So we can check. Let me see.
En el caso de la última alma, ¿qué quiere decir en español? ¿Él reporta el progreso todos los días? Así es. You're on mute. Microphone. Denny me las envió escritas en el chat. Entonces, en la traducción, creo que por la traducción que hice, que sí, él como que ve el progreso del reporte. Ok. So, in this case, en este caso es reporta el progreso. Sería el revés. Ajá. Entonces decimos, el verbo sería report. Report. Ese es el verbo. Okay. All right. Para que lo pueda revisar. Okay, now the next one. Gloria, solo verifique el auxiliar. Ok, Alberto, solo el tú después del doesn't está de más. Ajá. Solo sería get. Ajá. All right, okay, thank you guys. Okay, vamos a tomar la misión. We are going to take this one. Ok, vamos a hacer un ejemplo con la primera. Ok, let me share with you. All right. Ok, now. For the negatives, para los negativos, ¿cuál era la estructura? What is the structure for the negatives? Subject. After the subject. Verbo. Are you sure? Auxiliar. Ajá, the auxiliary. So, auxiliary. Don't or doesn't. Or doesn't. After that, the verb in the? Past form. In the base one. And at the end, complement. Okay, so, cuando usted tiene un negativo, okay, en el caso del no, ¿por qué no va acá? Porque no estamos dando una respuesta a una pregunta. Entonces tenemos que verificar eso. En este caso no estamos respondiendo nada, solo estamos haciendo una oración en negativo. Ajá, entonces no va el no. Sino que empezamos con is. Subject. El subject. Subject. Ajá. Sub. Repite conmigo. Sub. Sub. Subject. Yes. Subject. Sub. Yes. Yeah, good. Okay, so she. Y luego she does not. Doesn't. Ajá. O she doesn't. Cualquiera de las dos. Y luego
Driver. En este caso tenemos que cuidar el verbo. Ajá, ¿por qué? Porque tiene que estar en la base form. Ajá, en la forma base. En este caso es drive. Ajá, el verbo en la forma base. Drive. She doesn't drive. Y luego, the complement. Ajá, so, to work every day. Uh-huh. Y así, tal cual, como está acá. Luego otra. Ok, esta es otra interesante. ¿Por qué? Nosotros tenemos que verificar cuál es el verbo. Entonces, si yo tengo acá, tengo esta oración. He aplica con la estructura, yes. After he, I have doesn't. Ajá. It's third person, it's okay. And then, equipment. Ajá. En el caso de equipment, ajá, ¿qué sucede con equipment? ¿Qué significa? Equipo. Equipo. Yes. Ajá, entonces. Ajá, entonces después tiene que ir el verbo, ¿yes? Entonces el verbo es review, revisa, ¿yes? Entonces si yo dejaba el equipment, es equipo. Entonces no puedo decir yo equipo, tu equipo, nosotros equipo, ¿yes? So, así usted va a estar seguro que cuál es el verbo. Ajá. So, in this case, he doesn't review equipment. Ajá. Y esa ya es mi oración, en negativo. Entonces verifiquemos siempre que realmente es el verbo el que estamos poniendo después del auxiliary. Es como, let me check. Ok, but basically that. Ya viendo esto, guys, ¿tienen alguna duda? ¿O todo está claro? ¿Es claro? ¿Yes? ¿O question? ¿No? Ok. Solo repasar. Tenemos que practicar, yes. Ok, don't worry. Para eso estamos, para seguir practicando. So right now, what are we going to do? We have here. All right, so we have a conversation. Uh-huh. And the conversation is about, let me check. Two people. Ah, what happened? Give me one sec. Okay. So now, the conversation is between two people. ¿Quiénes son los dos que están hablando? Janet and? Cindy. And Cindy, right? And so now, what are we going to do? We have to practice conversation. Conversation. All right? So now, lo primero es verificar pronunciación. Así es que yo lo leo y ustedes repiten, all right? So here we go. Good morning, Cindy. Good morning, Cindy. Good morning, Cindy. Good morning, Cindy. How are you? How are you? Fine. Fine. I have. I have. Many things. Many things. Many things. Okay. The pronunciation of things. Uh-huh. Things. 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 Nosotros con la TH tenemos dos tipos de sonido. Este tipo de sonido, como el de la palabra thing, se pronuncia como nosotros pronunciamos la Z en español. Como cuando usted le enseña en la escuela que diga zapato. Ajá. Entonces usted pone la lengua así y sopla. Dice, ajá. Entonces ahorita todos hagan el ejercicio conmigo. Zapato. 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 Ajá. So now, ahora vamos a decir. Zapato. Things. Ajá. Things. Things. Okay. Things. No es ting, ajá, no es así como que things. Solo para la I, ting, ¿no? Decimos con el aire, ajá. Things. Things. Ajá, vamos a ver. Things. Okay. Things. Es como decir thank you, ajá, vamos a ver. Thank you. Thank you. Ajá, thank you.
A partir thank de hoy you. Ya no vamos a decir thank you, right? Ya estamos estudiando inglés, ya no podemos decir thank you, ¿ok? Tenemos que decir thank you. You. Ok, so like thank that. You. Entonces, decimos things. One thing. More time. Things. Ok, good. So now, here we go. So we have many things to do. Repeat. This week. Kathy is very busy. Kathy is very busy. Very, one more time. Very busy. Como decimos bicicleta en español, ajá, busy. So like that. Busy. Now, really? Really? Si tenemos question mark, vamos subiendo la entonación. So, really? 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 Who is Kathy? Who is Kathy? The new secretary. The new secretary. Her schedule. That's a good one. Eso significa horario. Eso se ocupa un montón y es una palabra bien rara, right? So we say, sería algo así como schedule. All right? So now, repeat with me one more time. Schedule. Yeah, y ahorita ya suena like a gringo, right? So now, the next one. Is very tight. On Monday, she makes. No se les olvide, siempre de pronunciar la S al final. She makes many. Phone calls. Later, she writes reports about the production. What does she do the other days? Y si se fijan, esta es la otra pronunciación de la TH. ¿Cómo suena other? Como que fuera una B. Una D, right? Entonces tenemos esos dos tipos. Siempre que usted ve el TH, o puede ser como sonido de la D o como el sonido de la Z, right? Ok. En este caso, other es como que fuera una. So now. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends. Okay, good. So now, questions about pronunciation? ¿Preguntas? ¿Por qué se ríen y no me dicen nada? ¿Puede repetir la última de Cindy, por favor? La última de Cindy, all right, good. So now, repeat with me. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges
Arrangers. Meetings. En este caso, arranges. Suena así como arranges. Arranges. One more time. Arrangers. Okay, good. So now, guys. Let me see. Okay, les mando ahorita the screenshot. All right. So, what are we going to do? Ahorita les voy a mandar el screenshot y vamos a tener 5 minutos. Hello? Perdón. All right. So, vamos a tener... Okay. We are going to have 5 minutes, 5 minutos en los breakout rooms y vamos a practicar, okay? Vamos a... Uno va a ser Cindy y el otro, ¿quién era? Janet. All right. So, like that. Now, let me send you the screenshots here in the group. Ahorita se las mando. And we practice. Okay. So, here we go. All right. There you go. Okay. So, now let me send you to the breakout rooms again. Practice. All right. 5 minutes. 5 minutos practicamos. And then we come back. So, let's go. Sí, con Janet, ¿está bien? Vaya, entonces comience. Ok, voy. Good morning, Cindy. How Marlene, are you here? Hi, sí. Ok, practice. Si gusta, yo soy Janet. ¿Y usted, Cindy? ¿Hola? Fine. I'll have many things to do this week. And, but Kathy is very busy. Really? Hello, Enzo. No sé qué le pasó a Gloria. No, o sea, a mí me saca cuando really? Ajá, me saca cuando crean los grupos. Ajá. Entonces me saca el dispositivo, no sé qué onda. Usted está en celular, ¿verdad? Sí. Ya. Es que no sé qué es, pero siempre me pasa eso con celulares. Ajá. No sé si es algo del teléfono o por qué. Pero ajá, ahí viene Gloria. Ajá, y Gloria se había quedado igual, así. Ajá. Sí, me sacó, me volví a salir y entrar. No, me dijo que ella no quiere estar conmigo, me dijo, no sé qué onda. Por eso fue porque no quiere irse a sacar las cordales. ¿Le quiere sacar una muela? No. No. All right, so practice, okay? Practice. Just play. Sí. Yo hasta me moví de puesto por si era... Okay. On Wednesday, she sends some emails to bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She is so busy, and all. ¿Cómo era la última palabra? Weekends. Okay, volvamos a repasar. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who? Really?
Who is Kathy? The new secretary. Okay. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what this share note the other day? Ay, no, si me cuesta pronunciar. Así se empieza. On Wednesday, así se empieza. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. Ajá. No se les olvide siempre pronunciar la S al final. All the time. Si no pronunciamos la S, es como que no estamos aplicando la gramática. Ajá. Siempre hay que ser al bien. Ajá. Entonces, en esta que les estoy enseñando ahorita, ¿cómo se pronuncia? Sí. Sí. Sí, sí. Sends. Ajá, y tengo que hacer el sends. Ajá, en esta. Arranges. Ajá, repiten conmigo. Arranges. Arranges. Ajá, es como que dijera arranges. ¿No? Arranges. Arranges. Ajá, luego en esta. Writes. Writes. En esta. Makes. Ajá, entonces siempre hago el S at the end. Por eso se las marcan hasta en negrita. Ajá, para que veamos las que tienen que llevar esa fuerza al final. Tenemos que exagerar ese sonido del S. Writes. Uh-huh. Writes, makes, sends. Like that. Okay. All right, good job. So now let's go to the main room. Okay, so welcome back, guys. And now, here we go. Do I have a couple volunteers? Voluntarios? Me? Me? Who said me? Ah, Alma, good job. Sí. So, now let me share the screen so you can practice, okay? So, who is Janet and who is Cindy? Janet. You, Janet, and who's your partner? ¿Con quién está? ¿Con quién está? Está conmigo. Okay, good. So you're Cindy, right? Yeah. Yes. Okay, let's go. Okay. Good morning, Cindy. Who are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her book paper is very tight. One Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other day? On Wednesday. She sends some emails to the book paper, and one Friday she arranges meetings. She is so busy and on weekends. Okay, good job. So now, what are we going to do? Vamos a practicar, okay? Para terminar de afinar con la pronunciation, all right? So everyone, atén su micrófono, repeat with me, schedule. Gracias. All right, and then we have sense.
Recuerden que siempre vamos a exagerar el sonido final cuando tenemos los verbos en third person. Ok, so, sense. Repeat. Book. Book. Keeper. Keeper. So, bookkeeper. Bookkeeper. Arranges. Arranges. Yes, como decir sí. Ajá, yes. Arranges. Yes. Avenger voy a decir mejor. No, Avengers no. Te imaginas. Voy a hacer unos cambios para decir eso. Voy a hacer unos Avengers. So, you have to be careful. Okay, good. So now, my next volunteer, Enzo and Gloria. So now, let's go. Let's go, Enzo and Gloria. Soy Janet. Ah, pícaro. Dale. Okay, let's go. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very, very busy. Really? Who is Kathy? The secretary. Her school, perdonen a mis perritos. His school is very thick on Monday. She makes many phone calls. Later, she quits. No, eso no sé cómo se dice. Right. Write report about the production. And what do she do of the day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she esa es la palabra que no me acuerdo, pero se lo voy a ver. No, no sé cómo. Arranges. Meeting. She is so busy on Wednesday. Okay, thank you. And now here we go, okay? Yo le voy a ir diciendo y me repiten pronunciation. Todos, okay, everyone. Let's go. To do. To do. To do. To do. To do. Busy. Busy, como la bicicleta, right? Busy, ajá. Schedule. Weekends. Weekends. All right, good. Now, let's go to the next one. Volunteers? Volunteers. All right, so Marlene, who's your partner? Estaba con Denise. Okay, Marlene and Denise, let's go. Yo soy Cindy, él es Janet. Okay. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really, who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight on Monday. She makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. On Friday, the arrangers meeting. She is so busy, and on weekends. Okay, good. So now, everyone, todos activan sus micrófonos y repitan conmigo, okay? Busy. Busy. Who? To who? Like this. Who? 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 You.
is Katy. Who? 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 Ajá. ¿Cómo decir Julia? Ajá. Who? 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 Es como realmente. Who? 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 Okay. And then the next one. Production. Production. Good job. Thank you, team. Now, who's next? Me? Volunteers? Uh-huh. Who's my next volunteer? Priscilla. Let's go, Priscilla. And you were with who? With René, right? René Eliseo. René, are you here? Yes. René. Okay, here we go. Let's go. Ahorita, yo soy Janet. Okay, let's go. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katy is very busy. Really, who is Katy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what days she does this? This? I got this. After days. On Wednesdays, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She is so busy all with kids. Okay, good. Thank you, team. So now, everyone, repeat with me. Weekends. Good job. Now, next team. Who's next? The next team. Solo Reina. Come on. No, mentira, Ren. Christian, so who was your partner? Alberto. Alberto, all right, let's go. Let me show. Here we go. Ah, right, let's go. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katy is very busy. Really? Who is Katy? The new secretary. His schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. On Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends?
I don't know. All right, good job, boys. And now, who's next? ¿Quién me hace falta? Solo Reina, right? ¿Y Reina con quién estaba? Con Emma estaba. Con Emma. And where is she? Bien callada, la Reina. Ah, Emma was in my age. Ajá, Emma. Okay. Ya se fue, Emma, ya se fue. Que yo a Emma le digo que le sale muy bonito la versión larga. No, y a mí me sale mejor Janet. Interesting. Okay. Let's go, girls. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. It's very busy. Really? Too is Kathy. You is Kathy. The new secretary here schedule is very thin. On Monday, she make many phone calls. Later, she writes report about the production. Uh-huh. Does he do? He does the other day. On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper. On Friday, she arranges mirror. No, sí, mirror. He is so busy and on the weekend. All right, okay. So now, everyone repeat with me. Many. Many. Things. 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 Remember zapato? So, things. 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 Really? 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 Who? To. Who? Who? Uh-huh. Who? 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 And then tight. 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 Makes. Make. Production. 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 Suena como da. Production. 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 Y no abrimos tanto la boca para que no se escuche como Sofía Vergara, right? Entonces decimos production. Production. What? She do. Recuerden que los pronombres son bien importantes. Hay que exagerar ese sonido. Porque si no suena como he. Ajá. Si no digo she. Ajá. So, she do. She do. Ajá. Like that. Okay. She good do. Job. And now, let me check. All right. Oh, creo que sí ya pasaron todas, ¿ya? Yeah? All right, good. No tengo nada. Ajá. Yes, questions? Molesta Sofía Vergara. Like Sofía Vergara? No es que está mal, but, okay. Lo que necesitamos es sonar un poquito más como native-like. Ajá. Sonar más como gringo-like. Okay. So good. And now, here we go. Let me share with you again. Okay, ¿dudas de alguna pronunciación? No, right. Todo super clear. Okay. Todas, yes. Okay, so now, here we go with the daily routines. So now, ¿qué eran las daily routines según lo que hemos estado hablando, guys? Lo que hacemos todos los días. Cosas que hacemos todos los días, nuestra rutina diaria. So, aquí les dejo algunas de las daily routines que nosotros podemos hacer a la hora de describir, bueno, los verbos que podemos utilizar para describir lo que hacemos todos los días, so every day. So we have the first one, I wake up. The meaning, ¿qué significa? The meaning. I wake up. Es parte. I get up. I get up. I get up. Uh-huh. No, es me. Uh-huh.
me levanto. Porque una cosa es despertarse y la otra levantarse, right? So I get up, and then I get up. I take a shower. I take a shower. I get dressed. ¿Qué significa? I get dressed. Me visto. Me visto. I comb my hair. I comb my hair. Yo me peino. Me peino. No aplica todos los días, right? Ahí depende de cada uno. Pero I comb my hair. And then I have breakfast. I have breakfast. Tomo el desayuno. En este caso yo tengo o tomo el desayuno. I have breakfast. And then I go to work. I go to work. Voy al trabajo. Okay. I start work. Cosas que no quiero hacer todos los días. I answer emails. I have lunch. I finish work. El momento más esperado por todo. I arrive home. I feed the dog. What is the meaning? El significado. I feed the dog. Yo le doy de comer, lo alimento. I feed the dog. I cook dinner. Vino a la cena. And I have dinner. ¿La logran leer o no? No. Ok. Creo que me quedó muy grande. So, la vamos a quitar el full screen. Ok. I have dinner. I watch TV. I go to bed. And then I fall asleep. I fall asleep. No es lo mismo ir a acostarme que dormirme, right? So I go to bed, me voy a la cama y luego I fall asleep. I fall asleep. Okay. Yo tengo aquí con la, tomo el breakfast. Se dice, right. Tomar el desayuno, breakfast. Breakfast. Ahí está tal cual escrito con A. Breakfast. Pero en la pronunciación no pronuncio la A y digo breakfast. Okay. So now, guys, questions about this? No questions. Okay, so now what are we going to do? So we have to create a crazy story. What is the meaning of crazy story? ¿Qué creen que significa crazy story? El tiempo. Okay. What else? ¿Qué significa crazy? Loco. So we're going to create a crazy story. Una historia loca. So the first thing, vamos a ponerle un nombre al a the boy. Pero le vamos a poner un nombre loco. So what is his name? His name is Messi. Un nombre loco. Albertano. ¿Cuál era el nombre? Albertano es. Albertano, okay, Albertano. Okay, ¿qué otro nombre le podemos poner para que tengamos donde decidir? Okay, one more time. ¿Cómo? Pedro. Pero Pedro. Maradonio. Okay, Maradonio. Venga, la familia Peluche. Okay, ¿quiénes opinan que Albertano? Raise your hand. Let me check. Albertano. Okay. ¿Quiénes opinan que Maradonio? Raise your hands. Maradonio.
Y nadie me dice nada. Come on, guys. Un lienzo. Ok. So, ¿cuál le dejamos, Albertano o Maradoni? Albertano. Ok. Albertano, dejemos. Ok. So, his name is Albertano. Ajá. And then we are going to create the sentence. Vamos a crear su historia. Ajá. The first thing he does in the morning is, o le vamos a poner, no, lo vamos a hacer más corto, every day. Every day he, and what is the first thing he, let me check, ¿qué es lo primero que él hace? Según lo que tenemos ahí. Ajá. ¿Cuáles actividades tenemos? Ok. Definamos las actividades, right? So, se esta levanta, que está acá, esta que está acá, ¿cuál sería? Hace ejercicio, no. Ah, so, exercise. Exercise. And then, la que sigue abajo, ¿cuál sería? Y toma su desayuno. Ajá, so, have breakfast. Breakfast. Uh-huh. And the other one? Football. The sport. Play soccer. Play soccer. Uh-huh. Okay, the next one, la que sigue. Paint. Paint. La que sigue. Read books. Okay, the next one. Cook. Guarda su libro para la biblioteca. Okay. No, guarda su libro. Okay, ahí lleva libros, right? Mm-hmm. Ajá. ¿Y qué creen que está haciendo? Ajá. Study. Ajá. Study. The next one. Take a shower. Shower. Ajá. The next one. Go to sleep. Go to bed. Go to bed. Ajá. O go to sleep. Ajá. Sleep. Go to bed. Go to sleep. Ajá. O go to bed. And the last one. Brush teeth. Se cepilla dientes. Ajá. So now, con lo que ya sabemos de la regla del third person, ajá. Entonces, ¿cuál es la primera actividad que creen que hace? Brush. Every day he brush teeth. Okay, brush. No. Sí. ¿Y qué pasa en brush? Hay que agregar eso. Ajá. Aplica la regla de third person. Entonces le agrego yes. Ajá. He brushes his teeth. Ajá. Pero como vamos a hacer una crazy story, le vamos a agregar algo loco. ¿Con qué se cepilla los dientes? Ajá. With, ¿con qué? Pasta. He brushes. Pero tiene que ser algo loco con lo que se cepillan los dientes. Ajá. ¿Bicarbonato? Ah, pero eso no es loco. Ajá. ¿Algo loco? ¿Con carbón? Ok. Bueno, pero carbón vale. Ya está hasta en la pasta. Right? So, se pilla con el pene. Sorry. With ice cream. Ah, ok. With ice cream. Ajá. Se imaginan Gloria ahorita, right? Like, llega el paciente y le dice, yo me cepillo con sorbete todos los días. So like that. So every day he brushes his teeth with ice cream. Ajá. Also, le vamos a poner un conector. Also, también, ¿qué más hace? ¿Qué más hace Albertano? Ajá. Exercise. Exercise. Ajá. ¿Y qué le pasa a exercise? Al verbo. Ajá. What happens? Ajá, voy a 10. Ajá, y luego. Con las mismas palabras, con los mismos. Y exercises. Y hay que agregarle algo loco, right? So we can say. Balloons. With. Balloons. With balloons. Okay. Okay. Balloons. Creo que no están. He exercises with balloons. Hay gente que se ejercita con pelotas, right? So. But, okay. Oh, vejigas, quiere decir. Vejigas. Ah, okay. So now, and then, y luego, ¿qué pasa? He
Then, luego él, ¿qué más hace? Have breakfast. Have breakfast. He have breakfast. He have breakfast. Este no lo hemos visto todavía, pero en este caso es un irregular, el verbo have. En este caso iría has. Ajá. He has breakfast. With, ¿con qué? Le vamos a poner something crazy. Ajá. Then piedra. He has breakfast with, con piedras, okay, with stones. All right. Okay. And then later, luego, ¿qué más hace él? Play soccer with the aliens. He plays soccer with aliens. All right. So now, ¿qué le falta a esa oración? Yes. Ajá. He plays soccer with aliens. All right. And finally, vamos a hacer la última. And finally, take a shower. Okay. He take a shower with paint. Okay, se baña con pintura. Okay, interesting. Okay, so now, ¿qué le falta la última? Takes. Us. The S, right? He takes a shower with paint. All right, so right now, todos copiando la historia. Okay, copy the story. All right, ahorita se las mando al chat. Okay. Creo que me sale más fácil si se las mando al WhatsApp, right? Okay, so now, la mandamos al WhatsApp, so you can have it there, okay? Y ahora, guys, ¿qué vamos a hacer? Ay, se me borró. Okay, so, la tenemos en el chat, right? So, ¿qué vamos a hacer? Yo se la voy a leer y ustedes la van a repetir, all right? So, we start. His name is Albertano. His name is Albertano. His name is Albertano. Every day. Every day. He brushes. He brushes. I'm going to copy. Give me one second. Okay. Pues a lo mejor sí lo ven. Okay, so here we go. Okay, so his name is. Okay. Every day he brushes his teeth. Every day he brushes his teeth with ice cream. Also, he exercises. Be careful. Hay que ser cuidadoso con esta. Exercises. Si usted dice exorcises, es exorcistar, right? Entonces, hay detalles, ok? So, exercises. Exercises. With balloons. Then, he has breakfast with stones. Later, he plays soccer. With aliens. Finally, he takes a shower. Shower. With paint. Okay. ¿Qué vamos a hacer, guys? Esto lo vamos a memorizar para el lunes, okay? Vamos a empezar a ejercitar la memoria, all right? Así es que vamos a practicar pronunciación, vamos a ir aprendiendo, okay? Para poder ir aplicando lo que ya estamos viendo, yes?
Good. So now, guys, quisiera preguntarles cómo han sentido las clases, si tienen alguna sugerencia para mí, o consideran que vamos bien. So, ahorita les doy el espacio para que me puedan, decir, guys. Ajá. I love the clashes. Awesome, thank you. Ajá, what else? No las hace aburridas esas chicas. Okay, good. A pesar que terminamos bien tarde, right? Todo, yo no siento las dos horas. Awesome, that's the attitude. ¿Todo okay. el curso no lo daría usted o la van, o van a cambiar de teacher? I have no idea. No tengo idea. Ajá, pero creo que sí, hay como, vamos como por bloques. Eso sí, sí sé. Ajá, nos queremos graduar con la misma teacher. Yes, all right. Yes, sí. Okay. I don't know if it's possible. No sé si funciona, pero okay. We can see, right? Okay. ¿Alguna sugerencia, guys? O algo que... ¿No? Sugiero que usted nos pida para el siguiente curso. Okay, all right, so thank you. Okay, guys, so vamos a seguir entonces como vamos, right? Vamos a ir ahí haciendo una cosa y otra. Si se fijan, no todas las clases son iguales, por eso les digo, please, no me falten. Porque con una clase que se me queda, probablemente ahí, así como ahora, practicamos más la parte de pronunciation. Y no lo practicamos todo el tiempo. Ajá. Pero por eso es importante que siempre estemos acá. ¿Ok? So now, algunos tenían dudas con la parte de la plataforma. Ahorita les voy a dejar la libertad si se quieren quedar para ver cómo se van a ir haciendo las tareas. Y si ya lo tienen claro, no hay problema. Ya se pueden retirar, ¿ok? En el caso de... una pregunta, no. Miss. Ajá, diga. Se dijo que le recordáramos lo de cómo iba a ser lo del examen. Si nos íbamos a quedar después de la hora. En el mismo. ¿Cómo quedaría eso? Ah, sí, no, el examen, el midterm, el que va el día 10. Ajá, ese aparece, ahorita le enseño. Ok. En el caso de ese, aparece justo después del día 10. Ahorita le voy a enseñar. Ok. En este caso, ¿sí ven mi pantalla? ¿Yes? Yes. Ok. Yes. En la sección 2, cuando finalizamos, aparece en la parte de abajo donde dice midterm. Uh-huh. Entonces eso significa la unidad 2 la terminamos el día 10. Hoy es el día 8. Entonces el día 10 sería el martes de la próxima semana. Entonces justo después del martes tendríamos después de la clase y al día siguiente para completar el midterm. Para poder, les daría yo ese lapso para poder subir las notas. Entonces cuando usted abre el midterm, lo que usted va a hacer es, básicamente funciona igual que como la tarea. Usted ya lo tiene ahí. Ajá. Entonces va a ir contestando. Ajá. Bueno, cuando yo voy a hacer la tarea, me meto en esos dos espacios. ¿Cómo? ¿Dónde dice midterm? Sí, los dos. Ah, no, pero en este caso usted le aparece aquí. Ahorita se lo enseño. Usted ahorita va al día, ¿sí? Con la tarea de hasta el día 8. Sí, esta es la de ayer. Ajá, vaya. Entonces usted está abriendo este, donde dice Unit 2. Y el otro. ¿El que dice Metro? También. Es que ahorita sí. No está habilitado. Ahorita no está habilitado. Ajá. Sí, ya les aparece, creo yo. Sí. De verdad. Ajá. Sí, ya sí, aparece de una vez. Ajá. Entonces, igual al final ya aparece, pero funciona igual. Es tal cual como la tarea. No es nada así. Que usted va a pasar 4 horas, ¿no? Sino que es bien cortito. Ajá, entonces es todo lo que hemos visto. No recuerdo si me sale lo mismo o me sale diferente, creo que me sale diferente. Ah, ¿en serio? Ok. Sí. Ajá, sería de revisar. Vale, sí, I'm not sure, pero creo que sí. Ah, ok. Pero podemos revisar, no hay problema. Entonces, si se fijan en mi pantalla, usted va, solo le pone el cursor sobre la... está el simbolito del video y de la parte del lapicito. Donde está el lapicito es la tarea. Entonces, ahorita nos vamos a quedar hasta esta, hasta la 8. Esta es la tarea 8. Uh-huh. Es la que corresponde para este día. Entonces, en el caso del midterm,
usted termina con la tarea 10 y después le da siguiente. Entonces, de una vez ya le aparece el midterm. ¿Mm? Ya aparece por ahí. Y ahí usted va a contestar y le da enviar. Funciona igual. Si usted quiere estar seguro, le da clic ahí arriba donde dice midterm, solo para asegurarse que sí es el examen. Y después le puede dar clic otra vez. Y ahí se lo abre. Entonces, vamos a contestar esas y ya le damos enviar. Y así funciona. Okay. En el caso del midterm. Sería la tarea 10 y luego el midterm. Serían dos partes. Ajá, pero eso es chiquitito. Entonces, en este caso, solo fíjense, porque ya varios me consultaron a la hora que ustedes la vayan a hacer. Vaya, tenemos la tarea 7, que es la del día de ayer. Entonces, le damos clic en el lapicito y ahí está, ¿no? Entonces, en la tarea 7 dice la instrucción. Lea la pregunta y elija la correcta. Correcta. En esta solo vamos a seleccionar. Luego, ¿cuál fue la que me dijo que tenía duda, Reina? ¿Qué fue la que me mandó? En la, quiero ver, en la clase. Número 6. Sí, número 6. Ah, sí, sí. Ah, oh, sí. En esta, en esta tienen que fijarse en la instrucción. Dice, hay que poner tal cual las palabras que le dan, pero en este caso tiene que empezar con mayúscula y tiene que finalizar ¿con qué? Punto. Con un period. Ajá, eso significa un punto. Si usted no le puso el punto, se la va a tomar como mal. O si usted no le puso la mayúscula al inicio, también le va a tomar como mala, aunque la estructura esté bien. Okay. Entonces tenemos que ver esos detallitos de las indicaciones. Ajá, entonces aquí tal cual usted va a utilizar. Por ejemplo, en la primera, usted tiene que ver la estructura. Entonces primero, si tenemos subject, ¿cuál iría? Ay. Ay, ¿y luego? Ay, sleep. I sleep. At. Night. Y al final. Punto. Eso es lo que me hizo falta a mí. Ok, y así para todos. Empezar con mayúscula, eso significa que no lo va a poner todo en mayúscula. Ajá. Sino que tenemos que ir mayúscula, luego minúsculas y punto. Y así para cada uno y enviar. Okay. Sí, dígame. Había un detalle en esas dos últimas preguntas de la tarea. De esta. Donde dice don't y la última, creo que es doesn't. No alcanzo a ver. Ajá, la cual. A veces no dice que están malas. Dice que están malas porque no sé por el apóstrofe que se copia si el teléfono a la PC. Tinte. Ajá, sale un tilde. Así que yo hice copy y pega de la pregunta para que me la dejara pasar. Ah, sí, lo puede copiar tal cual, así lo copia, la puede sombrear y le da copiar. Y hacia para abajo que solo lo pega. Si no lo ha realizado. El problema es cuando nos aparece como una tilde. ¿Se acuerda que eso hablábamos al inicio? Si lo ponemos como tilde, aparece así, el palito. Entonces el apóstrofe va recto. Ese usualmente está a la par de las teclas que van los números, en la parte de arriba. Entonces ese va, quiero ver, después del cero, la siguiente tecla es la que tiene ese palito, para que nosotros lo podamos hacer así recto. Si se fijan ahorita ahí, están los palitos. Ajá. Entonces usualmente va después de los números arriba del teclado, el apóstrofe, el que es el palito, no la tilde. Pero si no, igual usted lo puede poner en Google apóstrofe y lo copia y lo pega. Si le está dando problema. Porque, como les decía, en los exámenes usualmente, por un punto, por un detallito, ahí tenemos el problema. Ajá. Y por eso no sale mal y nosotros decimos, ¿por qué? Si yo ya lo sé todo, right? Entonces es por eso. Por favor, mañana más tardar en el transcurso de la mañana, tienen para poder ya por lo menos llegar hasta la 8, porque así ya puedo yo subir las notas que van obteniendo. Por cada una, creo que para los que ya le trabajaron, ¿verdad? Que le pueden dar rehacer. Si se equivocan, sí. Lo vuelven. Ah, ok. Entonces yo les aconsejaría que lo hagamos hasta tener el 100 del score, porque esas son las notas que se están registrando en la plataforma. Dígame, Cris.
Sí, con eso de que se registra cada una, digamos, de las veces que se intentan, ¿toma la última o las toma todas? La última. Uh-huh. Esa okay. Queda guardada, la última. Uh-huh. Así ah, que pues para entonces que lo si es así, somos súper bilingües. Ah, ya. Claro que sí. Es que como al final, más allá del hecho que, ¿cómo le digo? De una nota, es que usted esté seguro y que usted practique y si le salió mal, la vuelva a hacer para que usted vea la respuesta. De esa manera usted ya no se le va a olvidar. Entonces eso es lo que valoramos también, que vayamos a ir nosotros corrigiendo lo que nos va saliendo mal. ¿Mm? Así es que es súper bilingüe, ¿ok, Reina? You can do it. Thank you. Así que sí se puede. All right, good. So now, guys, me quedo con Priscila. ¿Se puede quedar para el one-on-one? Sí, okay, good. So now, guys, que tengan bonito fin de semana, okay, and have a great night. Ciao, thank you. Bye. 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 See you on Monday. Thanks. Thank you. Bye. Okay. Just algo más. Yo entré un poco tarde, como a los 10 minutos. No sé si pasó asistencia. Ah, ya. No se preocupe. Ahorita la voy a rechequear. Okay. Uh-huh. Por gracias. El tiempo no lo hice así, pero ahorita la voy a revisar. Uh-huh. Gracias. Good night. Okay, good. Good night. All right. So, Priscila. Priscila, ¿cómo sé que ha tenido problemitas para conectarse? Ahorita es su espacio para que me diga si tiene dudas de algún tema. Algo que sienta que le está ahí como... Es que la verdad es que como nunca había estudiado inglés, entonces como que se me está haciendo bastante complicado. Bueno, estos 3 días atrás y he salido bien tarde y por el tráfico he venido, pero siempre he estado escuchando, ¿verdad? Igual en el día trato de volver a ver y de volver a repasar, pero siento que a veces no me entra el inglés. Y sí, pero más que todo eso que estamos viendo del verbo, ¿cómo se llama? Los afirmativos. Ajá, entonces como que, o sea, ahorita como que me he enchivolado en todo, ¿verdad? Pero estoy tratando de revisar otra vez las clases y así. Uh-huh. Igual estoy viendo como videos en YouTube para que me entre de otra manera, porque okay. Sí... Ajá, pero sí he estado así como repasando todo. Ah, ok. ¿Pero hay algo que usted sienta que definitivamente no? ¿O ajá, que algo en lo que sienta la duda? Creo que no. Más que todo es de repasar los verbos. Uh-huh. Es que eso, ajá, si no me los aprendo, por eso es que a veces como que se me va todo. Okay. No, ok, entiendo. En este caso podemos hacer algo. Ya que usted me dice esto, uh-huh. Voy a enviarles en orden. Se lo voy a enviar en orden para que no le suceda lo que dice usted ahorita, que sienta que ya hizo como mezcla, ¿right? Entonces voy a empezar uh-huh. a enviarles, porque les voy a enviar material de refuerzo desde lo que vimos al inicio, desde la parte de okay. Todo lo del verb be, los ejercicios del verb be. Les voy a mandar unos ejercicios que van de verbos, que son como juegos. Porque a veces uh-huh. nos pasa, y más que todo así, cuando vamos de cero, necesitamos eso, de empezar a ejercitar la memoria. Y se lo digo yo, que nunca estudié inglés y lo fui a estudiar hasta la universidad. Entonces, sí se puede. Si usted está en blanco y usted llega y empieza desde cero, sí se puede. Pero tiene usted que hacer ese esfuerzo. Sí, correcto, entonces, y como yo vivo sola y tengo un bebé de 2 años, a veces se me complica, pero yo digo, no, todo esfuerzo vale la pena, así que tengo que esforzarme. Sí, entonces, lo que usted puede hacer es, para iniciar, y eso es algo que yo hacía, empiece memorizándose por lo menos 5 verbos diarios. De esa manera, usted va a sentir que tiene vocabulario, porque uh-huh. sucede muchas veces que cuando iniciamos, de repente es como, ¿qué significa esto? Y usted dice, yo, ¿cómo voy a saber eso? Entonces, es esas cosas, empezar a adquirir vocabulario. Así es que vamos ajá, a hacer porque, eso. Porque ahí o sea, hablan y a veces yo digo, ¿y qué es eso? O sea, pero todos ajá. opinan y yo, ajá, ese verbo no me lo puedo. Entonces, como que ahí es donde me pierdo por no saber qué es lo del verbo. Ah, ok. Ajá. Sí, vaya. Entonces, eso vamos a hacer. Voy a enviarle unos que son formato de juegos para ir viendo la parte de los verbos. Pero también les voy a mandar una lista. Esa lista usted la puede utilizar, que es como de los más comunes,
y eso ya es su tarea personal. Eso usted va a empezar. 5 okay, diarios, sí. Así, en inglés y en español, para que usted vaya reconociéndolos en inglés y saber su traducción. Esa es la intención, ¿verdad? Pero ahí, como le digo, esa ya va a ser su tarea personal. Y por lo demás, sí. Le voy a mandar eso, se lo voy a mandar en orden. Así es que para que usted los abra en orden. Primero desde el verb be, voy a mandarles uno que es del alfabeto y todo eso. Para que usted vaya viendo punto por punto con videos de YouTube que también le pueden servir. Y hasta lo que hemos visto hasta ahorita. Así usted se reparte, ¿verdad? Dice, una parte la voy a hacer el sábado, la otra el domingo, y así el lunes ya estamos listos. Ajá. Okay. Y cualquier okay. cosa usted me dice, yo le puedo mandar material, porque igual, yo sé que muchas veces en YouTube hay cosas que no mucho, pero uno identifica. Entonces, yo ya tengo unos por ahí que sí funcionan, así que se los puedo compartir. Ok, y con la tarea de las 6 es también que me he quedado, es la única que me hace falta, y la de la ahora, ¿verdad? Plataforma. Ajá, esa es la que sí he estado intentando, pero sí me estaba costando, creo que. Ah, esa es la que estábamos haciendo ahorita. Sí, esa la que estábamos haciendo. Ok, sí. Ahorita la hacemos, no hay problema. Vale, en este caso, la primera, ahí ya la tenemos. La cual. Primera me salió bien, la primera ajá. Sí, ajá, pero ya la otra ajá, dice siguiente. Que hay que empezar. Ajá, ¿cómo, cuál es sería? Que... ¿Cuál es el sujeto? Ajá, he. Y luego. He. Ajá. El Y luego, trabajo. Ajá, he works. Ajá. Y. Y factory. Ajá. No, ¿verdad? Ajá. Sí, factory. Entonces le pone punto. Si no le puso punto, probablemente sí. Por eso. Sí, porque todas me salieron mal y yo intenté ajá. Y todas me salieron que estaban. Y la primera siempre en mayúscula, si no le va a salir mal. La primera mayúscula y al final punto. En el caso, si usted no sé si escuchó, un compañero mencionó, en el caso de doesn't, esta que lleva el apóstrofe. Si usted presiona la tecla de las tildes, aparece de lado. Entonces aparece esto. Lo de pantalla. Entonces sí. Lo que necesitamos sacar es el que va recto. Ese es el apóstrofe. Entonces ese está después del cero arriba. Entonces si se fija ahorita, mire, esto presiono yo y me aparece el apóstrofe. Ajá, es el recto. Ajá, entonces si usted le pone el que va con tilde, le va a salir mal. Ajá, entonces ponemos doesn't, no es lo mismo, mire cómo sale ahí, de lado, sí. Esa es la tilde. Ajá, entonces le aprieto el otro y ya aparece tal cual como arriba, ajá, el palito recto, el apóstrofe. Si aún así no le sale, lo que usted puede hacer es copiar y pegar. Usted solo va a sombrear la palabra, le da clic derecho, le da copiar y abajo lo pega y ya. Ahí se le pregunta igual. Y en esta entonces igual. Ahí sería. Ajá. Ahí sería chi. Ajá, chi. La primera mayúscula siempre. Ajá, chi. Y luego. Speak. Ah, speak. Ajá. Pero en este caso, ajá, speak. Ajá, speak. ¿Y no, luego? Speak por ti. Ajá, y esa va, también va en mayúscula, y al final, en mayúscula y punto, ajá, ah, ok, entonces ahí pues tiene que sí, verificar el apóstrofe y el punto al final, sí. Igual en esta, en la de don't, ¿cuál es el que va primero? We. We, ¿y luego? We, no, ajá, we, don't. No. Don't. Ajá, we don't. Don't. Ajá, y luego. Use. 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 Ajá. Computer. Computers. Computer. Y al final. Okay. Punto. Ajá, el punto. Okay. Entonces, tiene que fijarse en eso. Mayúscula, que vaya bien el apóstrofe y el punto. Y el punto, ok. Y así, para la. Solo le falta uno. Ajá, ¿y en esta cuál sería? You. You. You.
You go. Stay. Pero aquí you ponemos go. Antes el tú. Tú, que significa I. You go to the cinema. Uh-huh. Y al final. El punto, el period, okay. Siempre. Uh-huh. Y ahí ya lo tiene. Y ahí solo le damos a enviar. Si de repente usted le dio algún enter de más o se le fue algún punto, le puede dar volverlo a hacer y lo corrige. Ok, entonces si yo lo hice y como obviamente no me salía, todas me salían incorrectas y yo así lo envié, lo puedo volver a realizar y no hay ningún problema. ¿No? Uh-huh. Ah, sí, okay. Vuélvalo a hacer, ajá, hasta que las tenga correctas. Porque como la idea es practicar, esa es la idea, que a usted ya le quede claro y que diga, ok, así se hace. Uh-huh. Ah, ok. Sí, así que ahí lo puede hacer. Y por lo demás, como le digo, no se preocupe si usted siente que necesita, usted me dice, mire, necesito de este tema, si me puede mandar material extra para trabajar, yo se lo envío, no hay problema. Ahí le puede estar mandando material también. Uh-huh. Sí. Okay, ¿y me comunico con usted directo o siempre en el grupo? Como sea. Uh-huh. Okay. Mire, lo ideal es si me escribe al grupo, porque como tengo un montón de estudiantes, de repente se me pierden los chats, pero los de los grupos siempre me salen arriba. Ajá. Entonces, okay. Sí me es más fácil darle seguimiento si me escribe al grupo. Así okay. Que ahí estamos entonces. La dejo descansar. Gracias. Okay. Bueno, gracias a usted. Que pase feliz noche. See you on Monday. Buenas noches. All right, bye. See you.